A ver, primero felicitamos a Cáceres por el ascenso. Era complicado, era muy complicado que perdieran en casa, aunque, pues bueno, Guada se lo ha puesto muy difícil, como no podía ser de otra manera, con el carácter que tienen ellos y con la profesionalidad que tienen, es de agradecer también. Y bueno, pues felicitar a Cáceres que ha ganado la liga y que ha sido mejor que nosotros, así que bueno, pues nos quedan los playoffs con total ambición y humildad como siempre. Y nada, pues que nos hubiera ganado, gustado ganar a nosotros. Pero bueno, que se la merecen y que la han ganado y que han sido muy regulares y que han hecho una segunda vuelta extraordinaria. Y bueno, felicidades a Ñete, felicidades a Roberto y bueno, a toda la plantilla. Conozco más a Luis, así que felicidades a todos y enhorabuena y ojalá nos veamos el año que viene en oro. Y por lo que respecta a nuestro partido, yo creo que bueno, es un poco el reflejo de la buena dinámica que estamos cogiendo ahora en estos 2 últimos meses. Que hemos vuelto a tener muy buenas sensaciones. Evidentemente, no hemos hecho un partido de 40 minutos de espectáculo total, pero porque el segundo cuarto quizá hemos bajado un poquito la intensidad atrás y nos ha costado más anotar y ellos han estado más en partido. Pero sí que el nivel alto de juego durante todos los minutos, pues te permite que cuando el rival se viene un poquito abajo, entra alguna rotación que otra o el cansancio le pasa factura, pues nosotros siempre estemos ahí, ¿no? Y por eso, bueno, pues poco a poco vamos cogiendo ventajas, las vamos manteniendo y las vamos aumentando si cabe, ¿no? Entonces muy contento con el trabajo de todos. Hemos abierto parciales con unos en pista, con otros en pista, hemos tenido un montón de alternativas y bueno, pues contento de cómo está el equipo ahora y también contento de cómo llegamos a los playoffs, ¿no? Sé que es muy diferente playoff de liga, evidentemente, nos vamos a encontrar a un Ávila muy diferente a que nos encontramos allí hace apenas un mes o un mes y medio. Entonces, bueno, hay que ser conscientes de que llegamos bien a playoff, hay que ser conscientes de que hemos hecho una temporada regular extraordinaria, hay que ser conscientes de muchas cosas, pero que eso nos va a servir para tener el factor cancha y ya está, ¿no? Nos vamos a encontrar delante a equipos que nos van a querer sacar de los playoffs y nos van a querer ganar los partidos y esto cambia mucho y el año pasado, por ejemplo, fue el reflejo, ¿no? O sea, llegamos a cuartos un poco despistados, enseguida nos ganó Ávila el primer partido y llegamos a semifinales pues, de aquellas maneras y Palma nos borró, ¿no? Entonces, bueno, pues con ganas de hacer unos mejores playoffs de los que llevamos estos 2 últimos años y que ya eran buenos, pero bueno, con ganas de hacerlos aún mejor y bueno, y empecemos por el principio. Primer partido, cuartos de final, martes, calendario NBA, evidentemente, no podía ser de otra manera. Martes a las 8:30 en el Ciutat de Castelló, con 72 horas, que es un tiempo más que aceptable para que el club y toda la ciudad pueda preparar el partido y los equipos tan acostumbrados a jugar cada 3 días, pues juguemos. ¿Hay algo del partido de hoy o de la temporada pasada, cómo se llevan los playoffs, que te sirvan para enfocar estos playoffs de una manera para que lo que has comentado se despiste? Porque visto lo que pasa en Euroliga, también, aunque es una competición superior, hay aspectos que se A pueden ver, yo creo enfocar. que evidentemente cuando siempre digamos que tienes un punto de ventaja, bueno, la clasificación evidentemente dice mucho, nosotros hemos hecho al final un 22-6, ¿no? Ávila habrá hecho a lo mejor un 15-13 o algo así, evidentemente eso dice cosas haber quedado segundo y haber quedado noveno, ¿no? Y dice cosas tener el factor cancha, pero dice muchas más cosas afrontar bien los playoffs a nivel emocional y a nivel bueno, pues de tener esa seguridad y esa convicción y de saberlos enfocar bien. Entonces, la experiencia pues te va dando esos puntos, ¿no? Nosotros hemos sido capaces de, a lo mejor de no empezar bien algún playoff que otro y también hemos sido capaces de empezar extraordinariamente bien un playoff que todo el mundo nos daba por perdidos contra el Prat hace 2 años o situaciones así, ¿no? Entonces, ahora el trabajo, aunque cierto es que hace días o semanas que venimos trabajando en ello, porque sabíamos que era complicado que Cáceres perdiera, aún así nunca hemos hipotecado nada de nuestro juego, hemos ganado todos los partidos desde que perdimos aquel en casa contra Cáceres, pero sí que bueno, pues vas viendo que las opciones te van a llevar al playoff seguramente y entonces pues vas trabajándolo, ¿no? Y ese es el aspecto importante de los playoffs, el aspecto emocional y el aspecto psicológico, y creo que llegamos muy bien, sinceramente, no para autoconvencerme ni para autoconvenceros a vosotros, pero pienso que llegamos muy bien, pienso que llegamos muy bien. Bueno, supongo que esperas que el público, como ha hecho en las anteriores temporadas, sea un factor también que juegue a vuestro favor en los playoffs, ¿no? El Sobre público. todo el del año de
de Chica Rincón. Sí. A ver, no ayuda mucho el calendario de estos cuartos de final. Ahora, antes he sido, bueno, creo que he sido bastante claro y es mi opinión. No ayuda mucho jugar en martes, pero bueno, más jodido lo tienen ellos que tienen que viajar entre semana o tal o cual. Al final no sabes cómo cuadrar los calendarios. Nunca nos sentamos a hablar y por eso pasan estas cosas, ¿no? Pues ni mal ni bien, hay que jugar con lo que tenemos y lo que tenemos es que jugamos el martes. Pero evidentemente el público ayuda muchísimo. Solo hemos perdido un partido en casa, yo fue contra Cáceres, evidentemente. Creo que la diferencia en casa, la media de ganar los partidos en casa, pues debe ser una barbaridad, debe ser de 12 puntos, de 14 puntos, de 16 puntos, unas diferencias así, ¿no? Entonces ayuda muchísimo. Eso nos tiene que dar seguridad de saber que siempre vamos a tener el factor cancha, pero lo que no nos debe de dar es, ya ganaremos los de casa y con eso tenemos bastante, ¿no? No. Vamos a enfocarlo bien, vamos a ir a Ávila, vamos a tener en cuenta que ellos van a venir con muchas ganas de cargarse al segundo, de poder ganarnos, de tal, de cual. Entonces, bueno, pues a partir de ahí trabajemos. Y me he ido de la pregunta porque me preguntas por el público, pero va a responder de manera excepcional, seguro, seguro. Hoy era complicado porque ¿a qué venías? Sí, el equipo ganaba y te alegrabas, pero estabas más pendiente de si Cáceres, ¿no? Entonces, pero a partir de ahora sí que ya son finales, ¿no? Ya es el partido contra Ávila, pues bueno, pues 1-0, ¿no? Y los playoffs siempre molan y es el momento en que más vidilla te da todo el mundo y va a responder seguro el público. ¿Ya aprendías cómo la tienes físicamente? Yo físicamente los veo muy bien y además, aparte, no son demasiado quejicas, bueno, alguno hay, pero no es lo normal ser demasiado quejicas. Están bien. Hoy mismo, pues 15-15, 17-16, 14-26, creo que en los 35 primeros jugadores de la liga, ninguno es nuestro de los que más minutos juegan y repartimos. Y yo los veo bien, yo los veo muy bien. Yo los veo bien físicamente, los voy a ver bien a la hora de preparar el partido tácticamente y a la hora de bueno, porque sí, porque vamos cogiendo muy bien las cosas y porque es un grupo que tiene ambición y los veo bien en el aspecto psicológico también. Tenemos ese puntito, no somos mayores, es el equipo más joven que hemos tenido en los últimos 3 años o más, pero sí que tenemos ese puntito a lo mejor de experiencia de gente que ha estado en batallas así y que nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho. Y ya está. Y no, ¿dónde iba yo? 5 semanas sin veros. Entonces por eso vamos a jugar los playoffs y más entretenimiento y nos vemos el martes.